de la obesidad ha sido prioritario. Y es un problema tan delicado y tan grave porque afecta a un gran número de nuestra población guerrerense. Nos damos cuenta que es muchísima la población que tiene este problema. Por eso el gobierno de mi esposo, el licenciado Ángel Aguirre, ha sido prioritario. Yo quiero comentarles que desde el 2011, cuando él llegó al gobierno, lo primero que me pidió es que trabajáramos con el problema de la obesidad, ya que él lo venía trabajando desde que era senador de la República. Y él se daba cuenta que mucha gente iba a sufrir y por eso me pidió que nos enfocáramos en este problema que es tan grave. Y cuando yo empecé a entregar las sillas de ruedas y le decía, pues por favor cómprame más sillas de ruedas porque a una gran cantidad de gente está perdiendo sus pies, sus piernas. Por eso yo celebro que a 4 meses de haber asumido el gobierno del estado, para ser preciso, el 18 de agosto del 2011, en Guerrero instalamos el Comité para el Combate a la Obesidad. Hemos implementado acciones que hoy por hoy se están tomando como modelo para otras entidades de la República Mexicana. Nosotros editamos un libro contra la obesidad que ha llegado a miles y miles de niños que estudian desde la primaria. Mi esposa tuvo el acierto de poner en funcionamiento el plato del buen comer sobre